Bienvenidos un día más a la cocina de Enloki. Hoy vamos a preparar una rica macedonia veraniega refrescante. Para ello usaremos fruta de temporada como son la sandía y el melón. En realidad puedes usar las frutas que más te gusten, añadiendo piña, melocotón, manzana, uvas. Así conseguirás hacer tu macedonia totalmente personalizada a vuestro gusto. Pero para ponernos en marcha necesitas que veamos los ingredientes. Toma nota que comenzamos. Para comenzar a preparar nuestra macedonia, lo primero que vamos a hacer será preparar la fruta. Para ello vamos a retirar en primer lugar las pepitas que nos van a molestar, las que son las semillas del melón. Las vamos a retirar con cuidado de no desperdiciar la pulpa de la fruta. Y una vez que las tengamos eliminadas, pues vamos a ir sacando con la cuchara parisina, que es esta herramienta de cocina, vamos a ir sacando bolas, tanto del melón como de la sandía. De esta forma tendremos una macedonia mucho más vistosa. Para ello solo tenemos que introducir en la fruta, girar y ya tenemos una bola de fruta. La vamos a ir reservando toda la fruta hecha bola en un bol. Así vamos a vaciar este medio melón, que lo vamos a usar como recipiente para presentar la macedonia, y también haremos bolas con la sandía. Pues si me dais un momentito, termino de vaciar el melón sacando las bolas y continuamos. Bueno, pues ya veis que aquí con la ayuda de la cuchara parisina o sacabolas hemos conseguido sacar las bolas de la sandía y del melón. Así nos ha quedado el melón una vez que lo hemos vaciado. Después hemos repasado con una cuchara o con un cuchillo para terminar de sacar los trocitos que podían quedar y que quede bien homogéneo. Ahora a la macedonia, la mezcla de frutas que ya tenemos aquí lista, le vamos a añadir el zumo de naranja y le vamos a añadir también unas hojitas de hierbabuena o menta picadas. Así cortadas con la mano para que saquen todo el aroma y aromaticen muy bien nuestra macedonia, además de aportarle un toque de color muy bonito. Mezclamos muy bien todos los ingredientes y los vamos a dejar macerar durante 20-30 minutos en la nevera y ya comenzaremos con la presentación del plato. Ya hemos tenido nuestra fruta macerando media hora en la nevera. Ya solo queda servir colocando en el recipiente que habíamos preparado con la piel del melón. Ya tenemos toda la fruta en nuestro recipiente de la piel de melón. Colocamos unas hojitas de hierbabuena para dar ese toque final de color y así ya tendríamos lista nuestra macedonia. Si quieres darle un toque especial o un toque diferente, puedes flambear un poco de vodka y añadir, una vez que el alcohol esté quemado, el zumo de naranja. Deja macerar en esa mezcla la fruta y sirve tal y como hemos hecho ahora mismo. Tendrá un toque diferente y delicioso. Así ya tenemos lista para servir nuestra macedonia veraniega refrescante. Si te ha gustado nuestro vídeo, pulgares arriba, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en las próximas recetas cocinitas.